Eguerdi hon, eskerrik asko ekartzeagatik. Gaur berriro elkarrekin gaude. Buenos días a todos, bienvenidos. Muy agradecido por vuestra presencia. Y vamos a hacer una nueva conferencia debate. Y afortunadamente los temas de pandemia nos vamos poco a poco dejando, porque todavía andamos con un poco con mascarillas, pero esperemos que no nos vengan nuevas olas. Ahora, por desgracia, estamos con un conflicto ahí al otro lado de Europa, que nos llega el alma, pero bueno, pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Entonces, a raíz de esto, precisamente esta semana, estos días, he visto una foto de una vivienda en Kiev, deben decir en ucraniano, quizás sea más correcto entonces, que estaba tapiada con libros. Y entonces, bueno, pues intentaban ir los libros frente a las balas, ¿no? Es así un poco el tema emblemático de poner la cultura enfrente de la barbarie. Y hoy pues vamos a intentar apartar un poco la barbarie y vamos a centrarnos en la cultura. Entonces, por eso vamos a hablar de cultura, de valores, de educación, de universidad, que viene de universal. Entonces, pues vamos a hablar de la universidad, de su capacidad transformadora, y que no es solo la transmisión de conocimiento, que es lo que fundamentalmente lo voy a indicar, sino muchas más cuestiones. Investigación, estar intrincado en la sociedad, transmisión de valores y de cultura, etc. Entonces, para eso queremos tener a la persona más adecuada, que la conocéis perfectamente, porque además es habitual y colaboradora del Club de Roma del Grupo Vasco. Y hoy está con nosotros pues Eva Ferreira García, que bueno, tenéis un breve extracto en la convocatoria de su enorme currículum, licenciada en matemáticas, en máster en estadística por la Universidad de Nueva York, doctora en economía, catedrática en economía aplicada, ha tenido también cargos en la universidad, ha sido la secretaria general, vicerrectora, antes de ser la rectora, lleva temas de docencia a nivel incluso internacional, ha dirigido cantidad de textos doctorales, algunos de ellos también en euskera, también una producción importante en artículos de científicos y de opinión, y bueno, y una labor también de investigación en muchas áreas, ¿no? En el área de finanzas, de empresas, de salud, etc. Entonces creemos que es la persona más adecuada para que hoy pues hagamos esta inmersión en cultura y tratemos de olvidar un poco pues el mundo tenebroso en el que estamos inmersos en este momento, ¿no? Entonces, bueno, ya sin más, pues le cedo la palabra agradeciéndola enormemente que dada su enorme ocupación, pues que haya dedicado para estar un rato con nosotros. Muchas gracias, Eva, y adelante. Mila esker, gonbidapen agatik. Bueno, pues voy a tratar de explicaros brevemente pues algo que nos preocupa siempre, que es de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Y lo que he hecho ha sido pues, bueno, hacerme unas notas para poner de alguna manera a la Universidad del País Vasco, que es mayormente de lo que he venido a hablar, poner el contexto de dónde está hoy la Universidad del País Vasco, cuáles son los proyectos de futuro, pero me van a permitir que pase unos minutos pues para llegar a este contexto haciendo un poquito de historia no general, pero sí de aquella que más nos afecta a la construcción universitaria, ¿no? Sí. ¿Así se oye bien? Sí. Vale, se oye muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como decía lo primero, bueno, muchísimas gracias por la invitación y creo que este foro es un foro ideal por el formato también de las charlas para hacer un poquito de reflexión
y quizá luego en el debate, bueno, pues ya seguramente aparecerán preguntas más concretas. Pero bueno, voy a decir aquello tan manido de que en la universidad hacemos tantas cosas que enumerarlas todas sería imposible. Entonces, no me queda otro remedio que ir un poquito a esa generalidad. Pero bueno, como decía, voy a utilizar los primeros minutos para hacer un poquito de evolución. La Universidad del País Vasco se crea como tal en los años 80, en 1980, y se configura después de una gran demanda de Universidad Pública Vasca. Yo creo que la muestra la tenemos en las palabras de Eduardo Chillida, que decía: yo estoy convencido de que nos es totalmente necesaria una universidad que cuente con facultades que nos permitan profundizar en esos conocimientos tan limitados y tan abandonados de nuestra cultura. Me pidieron, decía Chillida, que hiciera un símbolo, y lo hice, que es un árbol y su fruto. Esa es la idea. Emán, tasabal sasun, dad y extended. Este logo de Chillida que yo creo que es muy conocido y extendido y del que yo creo que pocas instituciones pueden presumir de contar con una imagen corporativa de esta naturaleza. En esos años, los años 80, existe una gran actividad normativa, porque estamos en una época de transición, de dictadura, democracia. Se pone a nivel de universidad en marcha la Ley de Reforma Universitaria del año 1983. Se reducen los cuerpos docentes, hay un cierto orden entre las figuras de profesorado y se empieza a hacer valer ya de forma institucional el doctorado entre el profesorado permanente de facultades y escuelas superiores. Pero en los años 80, la prioridad, hay que decirlo así, era la educación superior de toda una generación de jóvenes en edad universitaria. Los nacidos en los años 60 y 70, las llamadas Baby Boom o Generación X, llenamos las aulas en esas dos primeras décadas de la universidad. Años difíciles, aulas masificadas en las universidades públicas y en los que la investigación en España se encuentra con un enorme retraso frente a la situación en países europeos de referencia. En las dos décadas siguientes, tanto las universidades como el contexto político y social evolucionan de una forma considerable. De hecho, en 1999 se firma la Declaración de Bolonia, en la que 29 ministros entonces, ahora ya son muchos más, de otros tantos países, acordaron un documento breve cuyo principal objetivo era fomentar la libre circulación en el sistema europeo universitario. Y se tomó el acuerdo, y cito literalmente, de adoptar un sistema de títulos de sencilla legibilidad y comparabilidad, con tal de favorecer la empleabilidad de los ciudadanos europeos y la competitividad internacional del sistema europeo de educación superior. Y se acuerda entonces un sistema basado en los dos ciclos que conocemos ahora, grado y posgrado, un sistema común de medición de créditos de educación de los llamados ECTS, todo esto para promover la movilidad de estudiantes, la movilidad del profesorado, del personal investigador, del personal técnico, para promover la colaboración europea interinstitucional. Un compromiso de colaboración y de reconocimiento mutuo. Esa es la Declaración de Bolonia. Nada más y nada menos. Quizá con la mirada de 2022 nos parezca algún acuerdo como muy de mínimos, pero yo creo que es importante recordar cómo estamos en Europa en 1999. Se está construyendo Europa. 13 años antes se había firmado el Acta Única Europea, destinada a eliminar trabas de libre circulación de mercancías. 10 años antes solo se había derribado el Muro de Berlín. En 1999 se introduce el euro en los mercados financieros, que tarda luego 3 años en convertirse en moneda común. Y la educación, y por ende, la educación superior, no se reconoce oficialmente como ámbito de competencia de la Unión Europea hasta el Tratado de Maastricht de 1992. En este contexto, en las universidades españolas, el desafío era notable: superar las deficiencias históricas en materia de investigación. Y ante la urgencia de las universidades de potenciar esas capacidades, aparecen una serie de informes entre los que me gustaría destacar, igual lo suena, el llamado informe Brical del año 2000, que recomienda y habla de dos medidas muy concretas, para resumir. Una es aumentar la inversión pública y privada para las tareas de investigación y desarrollo, de manera que se reduzca la brecha respecto de otros países de la Unión.
y la segunda, profundizar las relaciones entre universidades y el sector empresarial, con el fin de obtener, por un lado, más recursos económicos como modelo de financiación privada y mejores resultados en el campo del conocimiento científico y tecnológico. En paralelo, en España estamos ya reformando la ley de reforma universitaria, que se transforma en 2001 en la LOU, en la llamada Ley Orgánica de Universidades, muy controvertida, muy contestada por todas las partes que podamos imaginar, por parte de rectores, del profesorado, sindicatos, estudiantes, etcétera, etcétera. Y en pocos años, fruto de la necesidad de nuevo de adaptarnos a ese proceso de construcción del espacio europeo de educación superior, se reforma en 2007 y es lo que conocemos como LOMLOE. Y con esa ley en vigor, llevamos los últimos años que se modifica de facto a través de también innumerables decretos para su actualización, con sus luces y sus sombras. En todo caso, ya estamos en 2010. Y en 2010 entramos por la puerta grande, se supone, en el espacio académico europeo, envueltas las universidades, como digo, y sobre todo las públicas, que es a quien más nos afecta los cambios, en una vorágine de cambios y de adaptaciones que ha sido, yo diría, que inconmensurable. En 30 años pasamos de una universidad centrada en la educación superior a personas básicamente entre 18 y 24 años, con profesorado con poca actividad investigadora internacional, con tomas de decisión muy endogámicas, a una universidad de perfil internacional, investigadora, pero sometida constantemente al escrutinio académico y presupuestario. Criterios de calidad para los títulos, desaparece el catálogo y cada universidad es soberana para proponer sus nuevas ofertas. Eso significa que se someten títulos y servicios centrales a controles de calidad que yo diría en algunos casos exhaustivos. Por ejemplo, la Universidad del País Vasco somete sus cuentas anualmente a 4 auditorías. Toda una revolución académica que se realiza a coste cero, sin un presupuesto y unas directrices claras y estables para hacer ese tránsito. Diría que hemos hecho una revolución académica con las mismas, con los mismos miembros de los que partíamos para la universidad que conocíamos en los años 80 y 90. Entonces, también es cierto que a la hora de las normativas las universidades públicas estamos en un cierto limbo, porque las leyes son estatales y hay poco margen para las autonomías, pero la financiación es autonómica. Así que diría que en esa vorágine de tareas se nos ha hecho bastante difícil levantar la vista y pensar antes de hacer. Entre tantas adaptaciones y tantos cambios, no ha sido fácil para la comunidad universitaria pararse a pensar de forma global. Y yo diría que mi particular diagnóstico es que a lo largo de estos años se han sucedido tantos cambios, tantas variaciones en las legislaciones, que lo hemos puesto todo perdido de actividades y de tanto mirarlas no nos han dejado ver la universidad. Bueno, en este contexto, con todas esas dificultades, con un escenario políticamente más complicado, las cosas como son en el País Vasco, la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, se ha empoderado, se ha ido empoderando y hoy estamos, ¿cómo estamos hoy? Bueno, pues os voy a dar unos cuantos datos. Vale, la Universidad del País Vasco es una universidad joven, generalista, internacional, investigadora, enraizada en su tierra y abierta al mundo, haciendo honor a ese lema, Eman Casabal Sasun. Tenemos 44.000 estudiantes en títulos oficiales y otros 14.000 que pasan por nuestras aulas, por nuestros campus, en formación continua, en títulos propios de especialistas, de expertos, en cursos de verano, etcétera, etcétera. Alrededor de 3.300 profesores, pensando en términos agregados a tiempo completo, y 1.200 personas formándose en doctorado o en contratos postdoctorales. 1.900 personas en puestos de técnico, de gestión, de administración. Globalmente, estamos entre las 400 primeras del ranking de Shanghái, esto es decir, entre el 2% de las mejores universidades del mundo, con áreas pioneras en cada uno de los campos del conocimiento, que nos sitúan en todos ellos, con algún ámbito, entre las 300 primeras. Y esto es importante, porque no estamos hablando de una universidad que está muy bien solamente en un campo del conocimiento, sino que estamos muy bien situados en las
cinco grandes ramas habituales, ¿no? Estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de salud, estamos hablando de ciencias experimentales, estamos hablando de sociales, jurídicas y económicas, estamos hablando de humanidades. Y nuestros estudiantes valoran muy bien la docencia recibida, nos puntúan con notable alto. Las tasas de empleo nos colocan sistemáticamente entre las mejores para la juventud. Aquí los datos son siempre contundentes y tozudos. Y siempre tenemos los mismos resultados: mayor nivel de estudio, mayor tasa de empleabilidad y mayor calidad de empleo. Formación e investigación han sido y son los pilares fundamentales de una universidad que se defina como tal. Y en línea con esas reflexiones de las que hablábamos de primeros de este siglo, también hemos profundizado en las relaciones entre la universidad y el sector empresarial, con el fin, por supuesto, la parte económica es necesaria, de obtener más recursos económicos, pero también con el propósito de mejorar en el campo tecnológico, en el conocimiento científico y en la devolución a la sociedad de lo que la universidad es capaz de hacer a través de su conocimiento. Y así, en esta última década, la transferencia del conocimiento, esa transferencia como devolución a la sociedad de ese conocimiento generado en la universidad, se ha afincado y se ha afianzado como la tercera misión de la universidad. Y los resultados están ahí, volviendo a nuestra universidad pública, a su universidad pública, a vuestra universidad pública. Es la segunda universidad del Estado en captación de recursos con contratos con empresas. Es la segunda universidad del Estado en generación de spin-offs. De cada dos patentes que se registran en Euskadi, una se realiza en la Universidad del País Vasco. Tenemos 30 aulas universidad-empresa. Las 10 últimas se han creado en este último año. Y toda esa actividad se realiza en una institución que tiene un sistema muy complejo de gobernanza. Es que es una institución muy grande y muy compleja. Hay un equipo rectoral que tengo el honor de dirigir. Hay 20 centros docentes entre facultades y escuelas. Y hoy tenemos aquí a representantes de la Facultad de Economía y Empresa, ¿no? Al decano de mi facultad, tengo que decir, ¿no? Y al que fue decano de mi facultad. Y también de la tuya, de nuestra facultad. Tenemos 4 centros de investigación intensiva y muchos departamentos de investigación, institutos de investigación, cátedras y una escuela de doctorado. Alianzas externas con toda la red vasca de ciencia y tecnología, y de una manera preferente la tenemos con esos centros vascos de excelencia en investigación, que hay 9 en el País Vasco, y también con los 3 centros biosanitarios. Somos el agente tractor de la investigación en Euskadi, con el 55% de la producción científica. Y yo diría que somos el único agente público en Euskadi que actúa como correa de transmisión intergeneracional en el avance de la investigación. No hay otro agente que haga esto. Pero la transferencia del conocimiento no se limita a la universidad de empresa, siendo esta muy importante. Nuestra universidad pública ha cuidado y se ha involucrado cada vez con más intensidad en la utilización del conocimiento contrastado al servicio de la sociedad, de forma que revierta en un claro beneficio social. La divulgación científica, la protección y estudio de nuestra cultura y de nuestro arte, los proyectos con instituciones públicas y con organizaciones no gubernamentales son también parte de nuestra misión universitaria. Y así, la evolución de las misiones universitarias, yo creo que nos están derivando a una forma de hacer universidad que creo que ya no son 3, 4 o 5 misiones, sino que es una misión fundamental, y es el uso y el avance del conocimiento como motor del bienestar social. Yo ahí lo resumiría todo. Y esta es una evolución que se materializa también en la construcción europea. Os he hablado antes del acuerdo del 99, basado en el sistema común de medida de la calidad de la educación superior para promover movilidad. Pero no se ha quedado ahí. Desde entonces, los representantes europeos de educación superior se reúnen cada 2 años. Y esos comunicados, si los veis leyendo, vemos que cada vez van adquiriendo una componente con mayor involucración en esa construcción europea. Hay un punto de inflexión en el comunicado de Londres que se titula
hacia el espacio europeo de educación superior respondiendo a los retos de un mundo globalizado. Este comunicado se firma en el 2007 y en 2007 es donde aparece este punto de inflexión y esta encomienda hacia las universidades. Así, en estos comunicados se visibiliza a las universidades como actores fundamentales en el proceso de construcción europea. Y en los últimos comunicados, ya a partir del 2015, donde se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se reconoce explícitamente la importancia del compromiso ministerial con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma transversal, formación a lo largo de toda la vida, transferencia del conocimiento a la sociedad, y se construye a las universidades, o por lo menos así se deja escrito en el texto, como agentes de transformación tecnológica y social, para formar una ciudadanía europea crítica con valores comunes en sociedades abiertas y diversas. Bueno, esa evolución de ese informe Brical, donde se hablaba de esa profesionalización de la universidad, para luego ir con un formato más abierto y entendiéndolo de una manera más global, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Si miramos lo que pasaba en la primera década del siglo XIX, se hablaba de la universidad profesionalizante con Napoleón, que había resuelto las tradicionales para crear esa universidad imperial y articulando un carácter de formación profesional en las universidades. Pero en esa misma década, en Prusia, se configuraba la Universidad Humboldtiana, creada en 1810, que se edificó basándola en la investigación científica y en la incorporación de los nuevos resultados en la enseñanza. Yo diría que en el discurso europeo de construcción del espacio europeo de educación superior estamos evolucionando a un modelo educativo más en la línea de Humboldt, que se basaba en dos ideas de la Ilustración: el individuo y el ciudadano del mundo. Humboldt, que creía que la universidad y la educación en general debía permitir a los estudiantes convertirse en individuos autónomos y ciudadanos del mundo mediante el desarrollo de sus propias facultades de razonamiento en un entorno de libertad académica. Y decía, entre comillas, es evidente que las personas no pueden ser buenos artesanos, comerciantes, soldados, hombres de negocios, tenemos que ponernos en 1810, ¿no?, a menos que independientemente de su ocupación sean buenos, honrados y según su condición, seres humanos y ciudadanos bien informados. Bueno, en ese momento que recogía Humboldt en 1810, yo creo que estamos volviendo en esa construcción de Europa y en esa construcción de las universidades, estamos empezando a mirarlas de esta manera mucho más global, ¿no? Empezando porque yo creo que 10 años a sus efectos pues no es mucho tiempo, ¿no? Pero diría que es un buen momento porque están pasando muchas cosas, ¿no? Estamos en un momento de evolución en el que queremos que la universidad esté en el centro de la sociedad, pero también que la sociedad esté en el centro de la universidad. Y esto significa una universidad abierta, atenta a los retos sociales, que pone su conocimiento al servicio de la resolución de estos retos. Pero yo creo que es importante que distingamos entre una universidad al servicio de la sociedad, que sobre todo desde la universidad pública lo tenemos claro, y una universidad a demanda de la sociedad. Pensar únicamente en esto último está destinado al fracaso. La sociedad no demanda aquello que no es capaz de predecir. La sociedad hace 3 años no demandaba una vacuna contra la COVID-19. La sociedad hace 3 años no demandaba expertos en historia, sociología, psicología, que nos arrojaran luz sobre la evolución de la geopolítica y que nos ayuden a gestionar un futuro tan incierto. En vuestra universidad pública estamos afianzando esa construcción de la educación superior y de la investigación con esa componente global y de servicio a la sociedad. Y esto requiere ser muy conscientes cada vez más de que no se puede pensar en resolver problemas complejos con miradas únicas. Las miradas y las medidas para convertir, por ejemplo, los efectos de la pandemia requieren de mucho estudio en economía, en sociología, en medicina, en farmacia, derecho, etc. Y tenemos que trabajar juntos, cada uno desde su ámbito de conocimiento. Por eso estamos promoviendo, y ya empiezo a hablar de los proyectos que tenemos presentes y futuros, de colaboración desde el grado, con trabajos desarrollados dentro de equipos multidisciplinares que enfrenten conjuntamente retos
alineados con objetivos de desarrollo sostenible. Trabajos fin de grado, trabajos fin de máster en colaboración intercentros, en colaboración interdisciplinar. Fomentamos también la colaboración público-privada a través de las aulas de proyectos Universidad de Empresa. Somos pioneros en la formación dual. Tenemos grupos preparados de investigación para ayudar a los objetivos que se plantean en algo ya tan concreto como es el plan de resiliencia y de recuperación. Y hemos presentado nuestras propuestas en lo que llamamos el documento EHU 2030, que está alineado con Euskadi Next y que está a su vez alineado con el plan estatal de resiliencia y recuperación. El otro día tuve el placer de asistir aquí también a la conferencia de Jordi Campas, que nos hablaba de la gestión de los fondos europeos. Y bueno, yo aquí tengo que transmitir y bueno, pues haceros partícipe de pues una tristeza, diré tristeza, porque nos resulta inexplicable comprobar lo poco o nada que se ha contado con las universidades para elaborar ese plan de recuperación. Y es curioso porque el discurso público a nivel europeo, no estoy hablando, mi queja no es una queja local, es estatal, es europea, ¿no? Es curioso que el discurso, si vemos las introducciones, los preámbulos a cualquier materia que luego viene acompañada de planes y de convocatorias, en los preámbulos siempre hablan de la importancia del capital humano, de la importancia del conocimiento, de la gestión del conocimiento, de la transformación social a través del conocimiento. Y sin embargo, las universidades no hemos sido interpeladas como parte nuclear de esa transformación. Y a mí me choca ver cómo las propuestas y las convocatorias apuntan poco a la transformación social. Y esto lo comentaba también Jordi en su intervención, porque al final la concreción de la elegibilidad de lo que son las líneas financiables, bueno, pues son cosas muy concretas que yo creo que, bueno, pues están más pensadas en arreglar cosas del presente que transformar en el futuro. Y yo creo que un equilibrio de las dos cosas es lo que necesitamos. Y la segunda, pues, tengo que decir que la he hecho bastante de menos, ¿no? Creo que seguimos con esa idea de que la transformación social en la letra escrita, en lo que es ya los planes concretos, sigue siendo meramente tecnológica. Y entonces aquí hablaría de algo que creo que es importante para el concepto, para que luego las convocatorias y luego los planes concretos que hacen quienes tienen que hacerlo, ¿no?, que es la clase política en este caso, bueno, pues es importante que tengamos los conceptos claros de qué queremos, ¿no? Y bueno, yo voy a poner encima de la mesa lo que creemos en la Universidad del País Vasco. Mirad, en tecnología es muy habitual referirse al punto de desarrollo de una idea como al el TRL. Yo creo que la gente que estáis aquí, que estáis del mundo de empresa, esto es TRL alto, TRL bajo. Esto es el nivel de madurez tecnológica de las ideas, ¿no? 9 niveles. 3, para resumirlo, 3 hablamos en la producción, los 3 primeros se habla en la producción del conocimiento, entonces pensamos siempre que las universidades estamos en los TRLs primeros. 3, en el desarrollo de prototipos experimentales, etcétera, etcétera. Normalmente hablamos de centros tecnológicos que se encuentran en el 4, 5, 6. Y los 3 últimos los asociamos con patentes en explotación, con la llegada de un nuevo producto al mercado, un objeto normalmente que se asocia claramente a un beneficio productivo. Y normalmente cuando en los artículos históricos sobre esto vemos líneas, un desarrollo lineal, desde el TRL1 hasta el TRL9. Bueno, yo creo que esto, por suerte, está cambiando. Sabemos que la transferencia del conocimiento no es lineal. Sabemos que tenemos que hacer una transferencia circular, es decir, de la idea al producto y del producto a la renovación de las ideas. Pero además, creo que debemos interiorizar esta idea para que se entienda también esto mismo, que esto mismo pasa con el conocimiento social y humanístico y que es absolutamente necesario buscar también este tipo de resultados. Y así podemos hablar de los SRLs, es decir, de los niveles de madurez social de las ideas. Y yo esto no me lo he inventado, ¿eh? Que podía, pero
pero esto aparece también ya en los documentos de la Unión Europea. No son tan históricos como los TRLs de la NASA, que aparecen ya de los años, creo que 70. Esto aparece en los últimos años. Y cuando lo vemos, y lo vemos escrito y lo vemos desarrollado, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no lo hemos hecho esto antes, ¿no? Porque la forma de hablar yo creo que es importante, y englobar en este concepto el beneficio social del conocimiento y englobar que es indispensable para que sepamos y seamos conscientes de la utilidad social de todo el conocimiento, en todas las áreas del conocimiento, es la forma en la que vamos a poder construir una sociedad más abierta y democrática. Y ese desarrollo conceptual es importante que lo sepamos y que lo comparta para entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir en la Universidad del País Vasco. Estamos en esa buena posición de las que os he hablado y os he contado ciertos datos objetivos que nos hacen que enseguida veamos y digamos, ah, bueno, pues parece que va bien en formación, en investigación y en transferencia, porque tenemos datos tecnológicos que os convencen de que vamos bien. Pero si queremos hablar del beneficio social, pues también tenemos que pensar en cómo le contamos a la sociedad el beneficio social de las cosas que hacemos. Y esa es una parte del proceso de construcción. Así, formamos parte de un consorcio de 9 universidades europeas: Burdeos, Bratislava, Galway, Gante, Göttingen, Groningen, Uppsala y Tartu. Y en esa construcción de esas 9 universidades europeas, no solo es para movilidad, que también, sino que los objetivos que están articulados en ese consorcio lo están alrededor de una construcción de Europa más unida con unas ciudades más sostenibles. Tenemos proyectos de desarrollo en los 3 campus, y todos ellos no son sin más para construir más universidad de cualquier forma, sino que todos ellos introducen una alta componente de participación ciudadana y de relación con las instituciones del territorio. Queremos que se visibilice a nuestra universidad en la construcción territorial de unas ciudades educadoras. Estamos construyendo un sistema de rendición de cuentas social, porque si decimos que nuestros resultados generan beneficio social, yo debo ser capaz de, cuando vuelva aquí, volveros, espero, de deciros de qué estamos hablando, cuáles son esos indicadores de beneficio social. Y no estamos acostumbrados a medirlo, y es importante, ¿no? Participación en divulgación científica, jornadas de debate social, aumento de la cultura, formación a lo largo de toda la vida, personas beneficiadas de programas articulados a partir de un proyecto académico. Estos son indicadores que estamos empezando a monitorizar y que debemos seguir monitorizando. ¿Cuál es, por tanto, el resumen ejecutivo? Bueno, pues lo primero es que sepáis que tenéis una universidad pública que funciona, yo diría que muy por encima de lo que sería esperable con las condiciones de contorno. Porque si ponemos en la coctelera de la medición de la eficiencia y de la eficacia en la utilización de recursos, si ponemos financiación y rigideces normativas frente a resultados, yo creo que el grado de eficacia que tenemos no se puede superar fácilmente. ¿Nos conformamos? No. En la universidad no hay lugar ni para la autocomplacencia ni para la resignación. Eso no son valores universitarios. ¿Tenemos proyectos? Sí. Todos, como decía, articulados, sean de infraestructura, sean de investigación, sean de formación, como parte de ese objetivo general de avanzar en el nivel de madurez social y tecnológico de las ideas. Pero necesitamos, también algo tengo que quejarme un poquito aquí, necesitamos mayor flexibilidad en la gestión. Mirad, hoy es mucho más fácil gastar y gestionar un euro público en una institución privada que un euro privado en una universidad pública. Necesitamos normas flexibles que nos permitan ser ágiles en la evolución de nuestra actividad. Si no, va a pasar que en vez de hablaros del nivel de madurez de las ideas, voy a tener que hablar del nivel de envejecimiento de nuestras ideas, ¿no? Y yo creo que eso no es lo bueno para nuestra sociedad. Y bueno, pues yo por mi parte, con esto acabaría esta presentación, si os parece, y ya luego entran las preguntas concretas y el debate. Así que simplemente agradeceros muchísimo
la atención y bueno, y preparada para contestar a las preguntas, sugerencias o cualquier comentario que tengáis para después. Mila esker. Muchas gracias, Eva, por la disertación, y han estado tomando notas, o sea que estás preparada. Después de la comida además cogen fuerzas y entonces suele ser más duro el asunto. Entonces, bueno, simplemente como hay algunas personas que no se quedan a comer, pues avisaros de que la siguiente conferencia que haremos en abril. Abril es un mes un poco peculiar porque está la Semana Santa, la Semana de Pascua. Entonces hemos habilitado hoy el último viernes del mes de abril, 29 de abril, que nos vendrá Pello Basozábal, que fue viceconsejero del Gobierno Vasco de Transportes, y nos hablará de movilidad y transportes. Entonces, y luego, ahí aprovecho también para adelantar la que vamos a hacer en mayo, el 20 de mayo, aprovechando que le tenemos aquí a la ponente, que está por ahí escondida, detrás de una mascarilla blanca. Entonces va a ser Cristina Maruri. Me levanto, encantada de conoceros a todos. Cristina Maruri, que es escritora, poeta, pintora, música, viajera incansable por el mundo, abogada también, y sobre todo humanista. Y entonces, bueno, pues tiene ahí una tarea importante que nos va a contar un poco, en función de todo el conocimiento que tiene de viajar por el mundo, de la situación de la mujer en el mundo, ¿no? Que creo que es un tema siempre interesante y sobre todo, pues, teniendo en cuenta que queremos que cada vez estéis más empoderados, ¿no? Como decía antes. Entonces, bueno, pues simplemente ahora comeremos y ya sabéis, luego haremos el debate. Vale, muchas gracias.